De nuevo, otra final. Así son todos los encuentros para el Numancia, más si se juega en casa y ante un rival del que solo le separan cuatro puntos en la clasificación. Numancia y Almería miden fuerzas en un partido inédito en primera, no en la división de plata, donde ambos equipos se han enfrentado en ocho ocasiones, con tres victorias sorianas, cuatro empates y una derrota. El Almería viene de perder en casa ante el Depor. Llega con la ausencia, importante, por sanción de Negredo, y la afición ya cuestiona el trabajo de Gonzalo Arconada. Quien mejor conoce a este equipo es Domingo Cisma, jugador cedido por los andaluces al Numancia. Empezaron bien, ¿no? Se pusieron ahí arriba en la tabla, ¿no? Pero ahora llevan una racha bastante mala de resultados, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que no vienen en el mejor momento, ¿no? Pero que cualquier equipo de primera división te puede hacer daño, ¿no? Y, y el almería, pues, no va a ser menos. El punto fuerte del Numancia son las jugadas de estrategia, pero su rival no ha encajado ningún gol a balón parado. Que el equipo en defensa anda bastante bien ¿no? y tiene muy buenos jugadores. ¿no? Y, y bueno, yo creo que la clave es siempre, en eh, todos los partidos, hacerle daño a rivales, hacer bien todas las cosas. ¿no? Y, y a partir de ahí, yo creo que, que puedes ganar los partidos. Por cierto, solamente hay cinco jugadores de campo que han disputado todos los minutos que llevamos disputados en Liga. Y los cinco se verán las caras en este partido: Cisma y Nagore del Numancia y Julio Álvarez Pellerano y Bruno del Almería.